The Dreams Factory, la fábrica de los sueños. Junto a la Recacha Music, la fuente con el agua más fresquita, presentan Showtime Casalla. Bienvenidos. Comenzamos la semana con toda la energía. Hoy vamos a mandar un saludo a los trabajadores de Corsevilla, especialmente a los de arriba, que están en las naves de los borregos, Jacinto, Emilio, José Luis, Garbán y Escobar, que va a comprar ya la mantequilla que se le ha acabado para tostar. Son buena gente. Que tengáis buen comienzo de semana. Si todo el pueblo fuera como ellos, ya estaría esto levantado. Parece que mañana en el canal local de televisión Casalla TV hay un debate con Adrián Torres de Ciudadanos y Fernando Lorenzo, Partido Popular, el cual no se deben perder, creo que es a las 9. Así que nada, suerte para los dos. Porque ya solo quedan 6 días para las elecciones municipales, días de buen ambiente político, donde están con plena campaña electoral. Les deseamos mucha suerte a todos. Espero que pongan incentivos en estos 4 años nuevos para que crezca el tejido empresarial, entre otras medidas, para evitar la fuga de cerebro. También les deseamos mucha suerte a Antonio Ortega, que ha abierto la nueva pastelería en el Carmen, la dulcería. Vamos a entrevistarlo el pasado sábado por la mañana, el domingo creo, pero no tenía tiempo. Otro día será. A ver el tiempo que tenemos en estos días. Parece ser que en unos días tiempo va a pegar el fogonazo de nuevo. Viene la calor y las mujeres con el abanico. Tenemos en estos momentos, yo creo que puede hacer uno así, tipo más o menos, y para dos va a haber 24 grados, puede ser unos 19. Para hoy pone 24 grados de máxima, 10 grados de mínima. Lluvia cero, viento 9 kilómetros hora. Parece que sí, que ya bajó el viento, que estaba muy insoportable estos días atrás. Para mañana va a estar igual que hoy, más o menos, un grado más, 25.
Para el miércoles ya empieza a subir a 12 grados de mínima y 27 de máxima. Y el jueves ya pega el reventón, con máxima de 30 grados y el día va a estar nublado. A partir del sábado ya soleado completamente. Y nada, va a estar buen tiempo. Va a subir un poquillo el aire para el viernes, pero no va a ser mucho. Hoy hace 9 kilómetros hora de aire, mañana 6, y el miércoles también 6, después ya 7, va subiendo para el jueves, a 13 ya el viernes, 13 kilómetros hora. Mira, la pena que este año ya parece que se va sin llover, lo que tenía que llover, lo que son los veneros no ha cogido agua. No, la recacha si no se seca, ¿va? Nos dicen que no han conocido ningún año seca, pero vamos a ver. Sí, este año no, ojalá que no. Posiblemente el miércoles vamos a hacer un especial de innovación y crecimiento. Espero que les guste, estén atentos. Y vamos a ver hoy una fábula, la víbora y la lima. Un herrero vivía en un pequeño pueblo y cierto día entró una víbora en casa del herrero que estaba buscando alguna cosa para comer y entonces comenzó a roer una lima que encontró. Viendo esto, la lima le dijo a la víbora: tonta, ¿por qué me muerdes? ¿No te das cuenta de que no me puedes destruir, ya que yo poco a poco voy deshaciendo tus dientes? ¿Cuál es la moraleja? Pues esta moraleja nos dice que no debemos esperar nada de aquellas personas que siempre están acostumbrados de quitar y no de dar. Por eso hoy vamos a hacer un especial de la bondad. Aunque la moraleja y la fábula de hoy más bien se refiere también a la gente tóxica, más que a lo que es la gente tóxica y que tienen, bueno, que tienen maldad, por bien decir. Hoy vamos a hablar un especial de la bondad. ¿Qué es la bondad? Sí, todos lo sabemos, ser bueno. Pero ¿cómo practicarlo? Vamos a dar esa pauta que te pueden orientar cómo ser más bondadoso, más generoso los unos a los otros. Porque si de lo que sembramos es lo que recogemos, pues quizá haya que practicar más la bondad. Fue una de las cosas que Buda más nos comentaba también, que había que ser bondadosos los unos con los otros. Así que vamos a comenzar en breve sobre nuestro capítulo de qué es la bondad. Estoy aquí en la página del Ayuntamiento de Castañeda de la Sierra y parece que se está modernizando. Ha abierto una línea de difusión
de WhatsApp para que pueda recibir la noticia del ayuntamiento de forma instantánea. Si recuerdan ustedes, el comienzo de nuestro programa se difundía por WhatsApp también. Así que nada, le damos la enhorabuena por la iniciativa y en relación a esto, lo que también queríamos pensar para este miércoles, hacer el especial de innovación y crecimiento, un programa especial de por qué hay que innovar en los pueblos para así también crecer y buscar formas alternativas de hacer cosas nuevas para fomentar el crecimiento también y captar la atención de diferentes formas. Cuanto más variedad, mejor. Posiblemente ya haya dicho yo este valor de la bondad, porque como no apunto nada, pues más o menos voy a bodeo. Yo creo que sí que posiblemente ya lo habíamos comentado, pero bueno, vamos a ver, a mí no me suena la verdad. Lo primero que debemos hacer para poder entender a la perfección el significado del término bondad es que llevemos a cabo el establecimiento de su origen etimológico, y este debemos subrayar que se encuentra en el latín. Así, más exactamente, podemos ver que emana del vocablo bonitas, que es fruto de la suma del término bonus, que se puede traducir como bueno, y del sufijo tat, que equivale a cualidad. Bondad es la cualidad de bueno, un adjetivo que hace referencia a lo útil, agradable, apetecible, gustoso o divertido. Una persona con bondad, por lo tanto, tiene una inclinación natural a hacer el bien. En este sentido, se considera que una persona tiene la cualidad de la bondad cuando siempre se mantiene dispuesta a ayudar a quien lo necesita, cuando se muestra compasiva con la persona que se encuentra sufriendo por distintas circunstancias. Por eso decimos que, hemos dicho también que Buda practicaba la compasión. Eso es lo que nos referíamos también. Cuando se muestra compasiva con la persona que se encuentra sufriendo por distintas circunstancias, y también cuando mantiene una actitud amable y generosa hacia los demás. De esta manera también podemos exponer que quien carece de bondad es aquel ser mezquino, egoísta, ve al resto de personas como enemigos, es desconfiado, rencoroso, insensible y se decanta más por el odio que por fomentar la amistad. La filosofía entiende el bien como el valor que se le otorga a la acción de una persona. El bien fomenta lo deseable a partir de la empatía, la capacidad de sentir lo que otro individuo puede sentir. A lo largo de la historia, podría decirse que algunas personas lograron personificar la bondad. Este es el caso de la Madre Teresa de Calcuta, quien obtuvo Premio Nobel de la Paz en el año 1979. Fue beatificada por el Papa Juan Pablo II en 2003, gracias a sus acciones a favor de los pobres en la India. Pues bien, Martin Luther King
San Francisco de Asís o Dalai Lama son otros de los personajes históricos que han caracterizado por su bondad. A nosotros si nos van a beatificar, que sea ahora en vida, no como que espere como la madre de Teresa de Calcuta en el 2003, que lo podamos celebrar. Ahora en vida, se nos van a beatificar, sino después ya para qué. Y vamos a seguir con más cosas sobre la bondad, cómo practicar la bondad en los niños, aguanten ahí. Mejor persona suele ser bondadosa, por eso la necesidad de iniciar cuanto antes a los niños en la conducta bondadosa. El niño que aprenda a construir la paz y vivirla en bondad recibirá muchas dádivas a cambio. ¿Cómo puede ser el niño bueno? De muchas formas. 1. Con los ejemplos de su padre y hermanos mayores. 2. Haciendo compañía a sus abuelos. 3. Aprendiendo a cuidar de su habitación y recogiendo sus juguetes. 4. Ayudando a sus padres en la labor del hogar. 5. Abriendo la puerta a un anciano. 6. Cuidando y dando buenos consejos a los hermanos pequeños. 7. Contribuyendo con su profesora en clase. 8. Dejando prestado o regalando algunas pertenencias suyas a los demás y a los que nada tienen. 9. Llevando ropa usada con su padre a alguna institución. Esto es para los niños, pero y los mayores también sirven esos ejemplos. Pero ¿qué más cosas podemos hacer los mayores para practicar la bondad? Pues ahora vamos a dar de consejos prácticos para practicar la bondad entre nosotros. Uno, planteárselo como meta cada día. Al comienzo de cada día, plantearse una meta concreta que te haga ser bondadoso con otra persona o personas y luego hacerlo a lo largo del día. Puedes programar un recordatorio con Google Calendar o cualquier otra aplicación o truco. 2. Puedes ser más amable. En caso de duda, sigue este consejo. Por supuesto, hay momentos en los que otras personas no quieren a alguien que actúe amablemente con ellos. Pero por lo general, a todo el mundo le gusta sentirse bien tratado. 3. Ayudar a los demás, que también lo hemos repetido antes. Este es probablemente uno de los puntos débiles de nuestra sociedad. Bueno, en realidad hay muchas personas que son muy generosas con los demás, pero en general hay una tendencia a pensar solo en uno mismo y hacer caso omiso a los problemas de los demás. No debemos mirar para otro lado ante las necesidades y problemas de los demás. Debemos intentar ayudar incluso antes de que nos lo pidan. Practicar la empatía, este es el cuarto, que sea un hábito el tratar de ponerte en los zapatos de otra persona. Da igual la persona, tus seres queridos, compañero de trabajo, gente de la calle, cualquier persona. Realmente trata de comprender lo que se siente al ser ellos, lo que ellos están pasando y por qué hacen lo que hacen. 5. ¿Cómo te gustaría ser tratado? No significa tratar a alguien exactamente como te gustaría que te tratasen a ti, más bien tratar de imaginar cómo quieren ser tratados y hacerlo así. 6. Escuchar a los demás. Otra debilidad, todos queremos hablar, pero muy pocos de nosotros queremos escuchar. Y sin embargo, todos queremos ser escuchados.
Así que tómate un tiempo para escuchar realmente a la otra persona, en lugar de simplemente esperar tu turno para hablar. Esto también ayuda a entender mejor a los demás. 7. No juzgar. Todos tenemos tendencia a hacer juicios. Es la naturaleza humana, supongo, pero debemos tratar de ver a cada persona como un ser humano individual, con diferentes pasados, necesidades y sueños. 8. No criticar. Tendemos una tendencia a criticar a los demás, tanto si se trata de personas que conocemos o gente desconocida, famosos, políticos, gente de la calle, del barrio, vecinos. Sin embargo, pregúntate si te gustaría ser criticado en la situación de esa persona. La respuesta es casi siempre que no. Así que evitemos la crítica y en lugar de ella aprendamos a interactuar con los demás de una manera positiva y asertiva. 9. Esta creo que la hemos repetido ya. Practicar la compasión. Una vez que puedas comprender a la otra persona y sentir por lo que está pasando y por qué actúa así, querrá poner fin a su sufrimiento. Y cuando se pueda, inicia incluso una pequeña acción para aliviar de alguna manera su sufrimiento. Ser el cambio. Este es el último, el número 10. El famoso Gandhi nos dijo que seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Bueno, a menudo pensamos que esa cita se aplica a grandes cambios, como la pobreza, el racismo y la violencia. Cierto, sí se aplica a esas cosas, pero también se aplica a una escala mucho más pequeña, a todos los pequeños, todas las pequeñas interacciones entre las personas. ¿Quieres que la gente se trate con más compasión y bondad? Empieza por ti. Incluso si el mundo no cambia, al menos lo has intentado. Pues bien, vamos con frases sobre la bondad. Pues sí, tengo aquí muy buenas frases aquí, se os van a gustar, espero que estén atentos. La primera dice, en todas las partes del mundo hay injusticias y malas personas. Lo importante es poder vivir de manera que se proteja la bondad natural del hombre. Orhan Pamuk. Otra, ¿acaso puedo ocultar mi pensamiento a la mujer a la que más respeto, de la que no he recibido sino ternura y toda la bondad del mundo, a la mejor de las madres? Horace Walpole. ¿En qué consiste la bondad? En amar a todos los hombres. Frase de Confucio. A cada nueva exacción, a cada nueva crueldad, deberemos oponer un pequeño suplemento de amor y de bondad que hemos de conquistar en nosotros mismos, Eti y Yesun. A fin de que seas mejor, purifícate todos los días, proverbio chino. A la buena gente se le conoce en que resulta mejor cuando se la conoce. Bertolt Brecht.
A los hombres no les mueve el mérito de la buena acción, sino lleva tras sí el premio, Ovidio. Al bien hacer jamás le falta premio, Miguel de Cervantes. Así como hombres y mujeres en su infinita bondad creen en Dios, es posible que Dios en su infinita bondad crea en hombres y mujeres. Juan Germán. 11. Benevolencia no quiere decir tolerancia de lo ruin o conformidad con lo inepto, sino voluntad de bien. Antonio Machado. Bondad es sabiduría. James Bailey. Buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro. Platón. Está también hay una frase que decía Jim Rohn, que creo que la comentó una vez. Si ayudamos a cumplir las metas de mucha gente, esa gente nos ayudará a cumplir nuestros sueños. Es muy parecida a esta. Y otra más. Creo que la gente... Perdón con la voz. Creo que la gente y la sociedad es buena. La clave está en donde proyectas tu energía. Puedes posicionarte donde está la bondad, que sí existe, o puedes pensar que no hay bondad en la sociedad y que debemos acabar con todo. Hay bondad hasta en los círculos más corruptos y reaccionarios. Creo que el hombre puede cambiar y que las cosas pueden cambiar. Se trata de cómo queremos que cambien las cosas. Leonard Cohen. Cuando veas un hombre bueno, piensa en imitarlo. Cuando veas uno malo, examina tu propio corazón. Confucio. Cuanto mejor es el bueno, tanto más molesto es para el malo. San Agustín. Es cierto que aquí, haciendo el bien, hay gente que le molestamos. Fe de ello algunos programas. Pero bueno, haremos el bien sin mirar a quién. Cuanto mejor es una persona, más difícilmente sospecha de la maldad de los demás. Y vamos a finalizar ya hoy. Creo que ya... Pues ya estamos finalizando. Hoy, como saben, el lunes, día 20 de mayo, un día como hoy, falleció en Valladolid, el día 20 de mayo de 1506, Cristóbal Colón. Fue un navegante, cartógrafo, almirante, virrey y gobernador general de las Indias Occidentales, al servicio de la Corona de Castilla. Así que nada, eso ocurrió un día como hoy, 20 de mayo. Pues espero que les haya gustado el programa de hoy. Espero que este monotemático de la bondad les haga reflexionar, con que se quede con tan solo un punto y lo pongan en práctica, ya sea la empatía o ayudar a los demás, cualquier que sea. Es bueno, ya cualquier punto que practiquen, cualquiera que les haya servido, ya nos hemos sentido y útil y ha servido este programa para algo. Porque también este programa es un gesto de bondad. Hacer este programa, digamos que es sembrar semillas para que la gente haga el bien. Seguir con esta misión, como quiera que sea, aunque lo hagamos así, aunque sea leído, aunque el programa valga poco, a mí me da satisfacción hacerlo, porque te quitas el gusanillo y siempre sabes que estás haciendo el bien. Y bueno, espero que les haya gustado y que tengan un feliz comienzo de semana, que sean felices y disfruten. Muchas gracias a todos. Vamos.
decir que estos programas no se hacen sin ánimo de lucro, sin ningún interés político, ni económico, ni de ninguna clase, solamente por la satisfacción de hacer radio, y en base a la Asociación Cultural y de Desarrollo Rural, La Voz de Casalla. Muchas gracias. A ver si con la nueva entrada de este año, lo mismo puede ser el mismo, cuando vengan estas nuevas elecciones, pues le damos un hervor al programa, que le hace falta un hervor ya, ¿vale? Una gracia. Además, estamos abiertos a cualquiera que quiera que lo entrevistamos, o cualquier programa especial, o cualquier monográfico, o cualquier noticia que ustedes quieran, que queramos dar, estamos abiertos a ello. Muchas gracias, un abrazo y sean felices. Gracias.